Estem a la galeria Petritxol, que en compte del que diu el nom no està al carrer Petritxol, i estava abans, ara està al carrer Consell de Cent, en aquest tram, estic parlant de Barcelona, evidentment, en aquest tram entre Balmes i Rambla Catalunya, on sembla que estan gairebé totes les galeries sí, de Barcelona. Sí, sí, l'encuentro interesante esto, porque mira, dando la vueltecita hay una variedad, ¿no?, de estilos y de temas que es interesante. Sí. Estem a la inauguració d'una exposició molt especial de l'Emília Castanyeda, la sala ja està molt ambientada, i és una exposició que dic especial perquè ella ens va dir, ella que està acostumada a pintar noies amb noies, noies amb noies. Ai, que picaron. Sí, i aquesta vegada ha fet un salt i hi ha nois. Sí, porque, a ver, yo he abordado un tema del hombre, pero el tema un poco es un poco escondido, o sea, el hombre también romántico, sí. El hombre que llora, tierno, sí. Oh. Porque siempre, aparte de la anatomía, que me interesa mucho, porque verdaderamente un hombre es como, casi como una arquitectura, un hombre me refiero, un joven, fuerte. Sí, sí. No, no me mires a mí, sí. Oh. Sí, oye, pero sí. Lo fuimos, lo fuiste. Entonces, para mí ha sido interesante por esta cuestión y he disfrutado, porque hace muchos años de pintar a la mujer, no se ha incorporado al hombre y yo lo hago, creo, e intento hacerlo de una manera que pues buscando, ya te digo, esa intimidad, esa feminidad escondida que tiene el hombre. Ah, ¿tú crees sí. que aquí hay una feminidad escondida? Total. Veamos, veamos. Sí, bueno. Sí, hay una feminidad porque son tiernos también, mira, aquel de allá, hay una ternura. Aquellos dos chicos allí cogiditos. Cogiditos, oye, el amor. También existe de otra manera, pero también existe. Hombre, por supuesto, y además es evidente. En esta zona ahí tenemos el Gai Chample aquí mismo. Ah, eso. Y yo creo que también, digamos, que la pintura dedicada para el hombre, yo la he visto, por ahí la he visto un poco vulgar, un poco muy, muy descarnada, ¿sabes? Para lo que es el cuerpo masculino, para gustos del hombre. Entonces yo pensé que no, que hay que abordar un poco también esta parte tierna y esta parte femenina, que al fin y al cabo se acerca mucho más a la mujer, ¿eh? Porque nos gusta, o sea, nada de héroe, del tío fuerte, macho, el tío campeón, batalla, ¿sabes? El Hércules, no, yo le doy, quiero dar una fragilidad, y que además me ha servido un poco también pues un poco, he estado motivada también por las formas, aquellos espectaculares de algunos hombres, me gusta. A ver, Emilia, tú que eres una mujer que ha pintado tantísimas mujeres y además en posiciones muy eróticas, y por tanto mucha gente debía pensar, esa Emilia, y no, precisamente Emilia es una mujer que siempre se ha caracterizado por su buen gusto con los hombres. Pues sí, la verdad, yo los he disfrutado mucho, sobre todo la belleza. Sí. La belleza alimenta la compañía. La belleza alimenta el espíritu y también el cuerpo, sí, sí, sí. Entonces, pues sí, a mí la belleza me resulta como una comida rica, ¿sabes? Un postre delicioso, contemplarlo, a veces comerlo es indigesto, porque una ya prefiere contemplar, ¿no? Pero, no sé, me ha gustado mucho porque además he disfrutado. Bueno, en realidad quería hacerte una pregunta, quería llegar a preguntarte. Dime. ¿Cómo ves tú, aparte de la pintura, esa feminidad que dices, cómo actúa al hombre de hoy? ¿Cómo te gusta o crees que gustan a las mujeres de hoy los hombres? Aquí tenemos uno que está absolutamente tatuado. Por ejemplo. Sí, sí, ¿te gusta el tatuaje en la piel? Bueno, yo pertenezco a otra generación. A una generación que no había tatuajes. No había tatuajes. Sí. Hoy en día el tatuaje pues es casi un símbolo de libertad y de fuerza. Entonces, pues naturalmente, yo personalmente no me gusta un cuerpo tatuado, me gusta una piel bonita, una piel limpia, ¿no? Donde mis marcas sean, en todo caso, mis marcas, mis huellas. No un tatuaje, pero bueno, esto es algo que hoy prevalece mucho y que... Y físicamente, dicen que ahora ya no se llevan tanto los hombres de fitness, sino sí. Al contrario, que tengan su barriguita, que sean ya un poco, mira, más fofitos, ¿no? No, yo perdona, lo siento mucho, pero a mí dame un hombre, no ya de fitness ya, pero que esté bien parido, oye, con eso. A mí, mira, ¿qué quieres que te diga? Pues no,
A mí las barriguitas, pues no, porque las barriguitas significan muchas cosas. El que ya no se cuidan, el que comen excesivo y que ya no les preocupan, por ejemplo, su aspecto. Cosa que a la mujer siempre, hasta que somos muy mayores, nos preocupa nuestro aspecto. Hombre, estás guapas. El hombre, y de muy mayores también. Y también, hombre, estás guapas. Y los hombres no veo porque se tienen que dejar, porque el hombre cuando se casa ya empieza con la barriguita, porque no. Y hay hombres que se cuidan mucho, otros no tanto, pero creo que las nuevas generaciones se miran mucho el físico. Aquí tenemos a dos de los modelos que ha utilizado Emilia. Pero estos son muy jovencitos y eso yo me inspira la ternura de su expresión, de su a un joven crecimiento que aún no están formados, que la barbita aún no. O sea, estos jóvenes así, en el Renacimiento, existían para exhibirse y tenían la obligación de ir bellos por la calle. Y la gente no les afectaba para nada, incluso si eran femeninos o no, que no lo son. Pero me refiero que en aquella época era un deleite para el público en general. Estos jóvenes tenían que solamente cuidarse su belleza para el placer de la sociedad entonces. Placer visual. Y entonces ellos... Lo que nos querías enseñar es este cuadro de aquí. Ellos son aquí de la ternura. Hablando de la ternura, un poco, son ellos dos, ¿comprendes? Son esos dos chicos que acabamos son de estos ver. Dos chicos. Y allí hay otro. Y aquí tenemos... Aquí tenemos lo que digamos, pues bueno, es también toda una anatomía y yo creo que lo ha hecho lo más elegante posible. Pues la ternura. Ese de aquí es la ternura. La ternura, es tierno, las manos, Muy bien, y aquí alrededor algunos cuadros de los... Sí. Que ya estamos acostumbrados a ver en Emilia. De Emilia, sí. Bien. Y bueno, ya te digo, es una experiencia que me ha encantado, porque además me ha permitido, pues esto otra vez, estudiar el cuerpo masculino, porque llega un momento también que uno también se cansa de ver siempre lo mismo. No olvides que los pintores somos unos voyeurs. ¿Ah, sí? Sí, no, hombre, claro, unos voyeurs. A través... Yo creíamos que lo éramos más los periodistas. No, los pintores somos muy boyés porque aquello que vemos lo queremos plasmar, nos entusiasma, quiero decir, algo bello, ¿comprendes? Y a través de la máquina, como hace aquí el joven, no saben lo que miramos.